¿cómo están? Soy el profesor Asmet. El día de hoy vamos a hacer una locomotora, como todos pudieron ver ahí en el título. Disculpen si he estado ausente, pero me ha tocado trabajar bastante en otras cositas, pero aquí estamos nuevamente. Y espero también que sea su agrado nuestro trabajo del día de hoy. Bien, entremos en materia y sean todos bienvenidos. Cogemos siempre plastilina, pues en este caso de color negro. Vamos a hacer un cilindro. Muchas gracias a la empresa Nesan que me está ayudando con el material. Bueno, entonces ahora hacemos unos cortes acá con plastilina de color gris. Igual los colores no importan tanto, pues se va a pintar nuestra locomotora al final del video. Bien, aquí pues me tocó coger una tablita de palzo, madera balsa, para hacer la estructura, pues porque va a quedar pesada, entonces es mejor utilizar así una especie de estructura sólida. La forramos por arriba y por abajo de color gris, y luego el tamaño ustedes lo dan. Hacemos un cilindro que va a ser como la parte delantera de nuestro tren. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, muchas gracias por el apoyo que me están dando. Y bueno, aquí estamos nuevamente, esperamos montar más videitos en el transcurso del mes. Ok, ahora también le ponemos una especie de primero hicimos un cilindro de color negro, lo hicimos pues aquí el rectangulito planeado con color gris. Y en la parte inferior le colocamos también otra especie de medio cilindro. Luego a eso hacemos como la parte de la trompa de la locomotora. Ojo con la ubicación de los cilindros, porque aquí, como pueden observar, el cilindro no viene totalmente ubicado ni en el centro ni en la mitad, viene a un cuarto nos sobra un cuarto de la tablita, que es para colocar la cabina del tren. Bueno, posteriormente a eso, entonces aquí aplanamos plastilinita, acordémonos en utilizar agüita para que no se nos pegue al piso, pues en este caso a la zona donde estamos trabajando. Aquí vamos a hacer unos rectangulitos para colocarlos en la parte superior del cilindro principal, donde va como la trompa de nuestro tren viejito. Este video me lo habían pedido desde hace bastante tiempito. Entonces, como pues he visto que los suscriptores y las personas que ven mis videos les gusta bastante los trenes, decidí hacer esta locomotora. Y también a petición de varios, como dije anteriormente, a petición de varios suscriptores. Aquí hacemos para la trompita un circulito, luego un circuito más chiquito, y para hacer el varillaje hacemos una especie de cilindro muy alargadito con una especie de tirita. La vamos colocando en las respectivas secciones de nuestra locomotora. Aquí vamos a coger un palito para hacerle la especie de fumarola donde se expulsa el humo una vez es procesado. Como es a vapor, eso funciona con leña o con madera o con carbón. Y esta parte es donde cuántas veces el señor que maneja la locomotora hace que suene. Listo. Aquí le colocamos una tapita. Hicimos un cilindro más grande. Aquí comenzamos a colocar una especie de accesorios, que son los accesorios que calientan el vapor para que la locomotora ande. Fue un poquito compleja porque esta locomotora es, o sea, como ustedes pueden ver, así sencillita. También tiene su ciencia. Todo tiene su ciencia cuando ustedes elaboran alguna figura. Estamos recubriendo la parte inferior de la trompa de la locomotora. Aquí hacemos una especie como de texturita, como de remachado con ese instrumental que compré no hace mucho, para que sea un poco más detalladita. Hacemos el mismo procedimiento al otro lado con cuidadito. Es sencilla, sencilla pero compleja al mismo tiempo. Estamos como simulando los remaches, donde viene soldada más o menos cada sección de cada cilindrito que constituye la parte delantera de la locomotora. Bien, aquí vamos a aplanar la plastilina. Ya les dije que el color no importa, pues que sea pintar. Ahora, si ustedes quieren hacer algún color determinado, pues ahí sería para las llantas gris y para la estructura de la locomotora principal.
color negro. Bien, aquí más o menos le estoy haciendo donde va el conductor. Listo, cortamos. Cuidado. Un saludo a los países que me están viendo. No pensé, la verdad, que pues me vean en tantos países, pero pues afortunadamente sí me están viendo en muchos países. Muchas gracias. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Están viendo en México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala, España. Saludos. Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Kazajistán, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Rusia. Muchísimas gracias a todos los países que me están viendo. El canal se nos internacionalizó. Bien, para las llanticas utilizamos gris ceciño y hacemos una especie, como si no tienen un instrumental de esos, pueden coger un palillito y le hacen los rayos de la, pues donde van las llantas grandotas de la locomotora. Aquí probamos, pero se van un poquito hundiditas. Entonces lo que hacemos es que le hacemos unos cortecillos acá, como pueden observar, y pegamos las llantitas en la parte inferior, o las ruedas, en este caso no son llantas, las ruedas, en la parte inferior de la estructura de la locomotora. Las pegamos con mucho cuidado. Bien, pegamos las cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es también hacer las llantas delanteras, que son más chiquitas. Las ruedas, perdón. Y lo que vamos a hacer es, pues las vamos a ir yendo, o sea, hacemos una especie de rectangulito en la parte inferior de la trompa de la locomotora o nuestro tren. Y lo que hacemos es colocar, pues, las respectivas llantitas o ruedas, nuevamente las más pequeñas, que son circulitos aplanados, más pequeñitos, como si fueran unas especies de moneditas. Aquí le hacemos una especie como de textura para que no sean tan planas. Las colocamos, las ubicamos en la trompita. Listo. Está cogiendo forma nuestra locomotora. Ustedes ven ahí el trabajo súper rápido, pues porque resulta, pasa y acontece que estamos agilizándole un poquitico aquí algunas tomas para que no sea tan largo el video. Ojalá la hagan, la copien y las instrucciones pues queden claritas. Bien, ese es el techito. Lo colocamos. Aquí me toca utilizar alambre para reforzar la estructura de la locomotora. Y ponemos el techito. También toca ponerle como una especie como de rectangulitos aplanados de color grisecino para colocar como las verticales, las que sostienen el techo de nuestra locomotora, nuestro tren. Ahora lo que vamos a hacer es como el farito, la luz, que es como una especie de cubito aplanadito. Este cubito le hacemos un circulito. Y aquí estamos ubicando más o menos la luz de nuestro trencinio. Ahora, para hacer la, ¿cómo se llamaría? Es como la, en Colombia le tenemos un nombre, pero en Estados Unidos o en México o en otros países no tengo ni idea cómo se llama eso. Tenemos que viene como a hacer como la, una especie como de rectangulito y lo doblamos por la mitad, como si fuera un triangulito, y le hacemos una texturita. Ustedes díganme en sus comentarios cómo se le llamaría eso, porque yo no tengo ni idea. Digamos que la parte inferior de la trompa de nuestra locomotora. ¿Listo? Aquí estamos haciendo unos accesorios, que son como unos cilindros, también donde se resguarda el vapor para que funcione nuestra máquina. Como quedó grandotota, y pues lo importante es hacer lo que son los trailers del tren. No sé si los hice, pues, porque me parecieron irrelevantes hacerlos. Lo importante es hacer el trencito. Aquí le hacemos las respectivas varillas, el varillaje que viene con el interconectado entre las llantitas o las rueditas de atrás y de adelante. ¿Utilizó una locomotora de referencia? Sí, no me estoy inventando nada, no. ¿Le hicieron falta partecitas? Sí, claro, le hicieron falta partecitas, pues, porque no quedó así tan ultra, hiper, mega detallada, pero pues está quedando bonita. Espero les guste. Aquí le hacemos también los respectivos varillajes en las llantas delanteras. Si ustedes tienen alambre, pues pueden hacerlo con alambre.
Aquí va a ser una escalerilla que viene ubicada en la parte de atrás de la locomotora, pues para que el señor conductor se suba. O sea, es detalladita a pesar de lo sencillita que es. Muchísimas gracias a las personas nuevas que se han suscrito a mi canal. Esperemos que siga creciendo. Y disculpen la ausencia nuevamente. Bien, aquí le pegamos la escalerita. Y ahora pegamos todo bien. Listo. Aquí le hacemos unos últimos detallitos, como la especie, como los remachitos que tienen ubicados en cada linecita de color gris, para que quede algo más detalladita nuestro tren. Bien. Vamos aquí un poco más de detallines que no hacen falta. Listo. Bueno, aquí ya terminamos de hacer nuestra locomotora. Ahora vamos al proceso de pintado. Hablamos del modelado primero y luego vamos a hacer pintación. Bueno, entonces para pintar estoy utilizando color negro. Las locomotoras tienen miles de colores. Hay rojas, negras, azules oscuras, grises, plateadas, cobrizas, un chorro de colores. No más esto. ¿Por qué estoy pintándola de negro? Pues porque va a ser uno de color negro y dos porque el color negro a este trencito me le hace dar algo de profundidad. Entonces aquí cogí color plateado, lo pueden conseguir en ustedes en una papelería. Y estoy pintando lo que son las llantitas, los sistemas de vapor, que son ahí en la parte superior, a los laditos, también las llantas. Y pues lo que son las rueditas, perdón, también las pintamos con plateado, pues porque obviamente son de metal, ¿no? Listo. También lo que es el sistema de varillaje. Aquí también las secciones que son de color gris, que están como remachadas, también las pintamos de color plateadito. Ahorita les voy a aplicar más color. Bien, aquí estamos detallando algunas secciones con plastilina, perdón, con pinturita de color plata. Es plateado, no confundan el gris con el plateado. Bueno, si no tienen plateado, pues esto con pintura gris. ¿Y la gris con qué color es? Mezclan azul, perdón, blanco y negro. O si quieren que les quede un azul grisáceo, pues blanco, negro y azul. O si quieren que les quede azul oscura, pues azul y negro. Aquí cogí un poquito de dorado también, lo mezclé con algo de gris para ya comenzar a dar una especie de color medio bronzizo, medio dorado, dorado platinado a las secciones donde está la, pues las llantitas y lo que es el varillaje. Listo. Detallamos con pintura y sabiendo un poquito más bonita nuestra locomotora. Dorados, cobrizos y plateados fueron los colores que utilicé más o menos para pintar. La pintura se da un toque más de realismo al tren. Listo, pintamos las últimas secciones con cuidado. Traten de utilizar un pincel fino para hacer esos detalles. Se hacen aquí una especie de envejecido. Y voilà. Terminamos. Ah, bueno, aquí antes de terminar estoy aplicando un poquito de rojito a los laditos. Jajaja. Para que sea un poco más colorida. Listo. Y ahora sí terminamos nuestra locomotora a vapor, viejita, viejita. Muchas gracias a todos. Suscríbanse a mi canal, pulgar arriba. Un abrazo y espero hayan disfrutado de nuestro video. Gracias
y hasta pronto. Chao, chao.